Pues nuevo capítulo, nueva entrega de conversaciones a orillas del río Jabalón. Estamos un poco distantes del Jabalón, pero no tanto, porque estamos en la calle de la Virgen, en pleno barrio de la Virgen de la Cabeza. Y hemos venido a visitar a un gran pintor y un doctor en Bellas Artes, como es el conocido Enrique Pedrero Muñoz, al cual saludamos y le damos las gracias por atendernos. Enrique, gracias por habernos dejado pasar a tu domicilio, a tu estudio, y bienvenido. Muchas gracias, y vosotros también bienvenidos. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues Enrique Pedrero Muñoz nace en Valdepeñas. ¿En qué barrio en concreto? Aquí en este, en la casa que hay al lado. Era la de mis padres. Esta era una casa también de mi padre. Mi padre es que trabajó toda su vida para que cada hijo tuviera una casa. Aunque esta no era lo que yo he tenido que hundirla del todo, porque era una casa muy antigua y no merecía restauración. Ya. Había que meter la pala porque no era tenía... Era más fácil si hacerla hubiera de nuevo. Artesonado, cosas así y tal, lo hubiera... Pero no, era muy, muy mal hecha, muy vieja. Y no tenía... No estaba hecha con mucho gusto, ni... O sea, con mucha construcción así de clase, de calidad, no. Era muy, muy sencillota. ¿Dónde comenzaste a estudiar, Enrique? ¿Qué colegio, los estudios escolares? En la Virgen de la Cabeza, aquí mismo, con don Antonio Caminero Caminero, que era abogado y también llevaba lo de las aguas potables, vivía en la calle Real. Él nos daba clases, algunas veces venía también su hijo el mayor, Antonio, que se ha muerto, que era, también era procurador, y alguna vez también venía Pepe Luis, pero ese menos, y Pepe, Pepe no, el que estuvo aquí en el convento, no me acuerdo el nombre, el más pequeño de ellos. Pero sobre todo el padre era, tenía una personalidad tremenda y yo lo apreciaba, y cuando lo veía, para mí don Antonio era una institución, cosa que ahora el alumnado no se comporta lo mismo con los maestros, con los profes. Algunos, otros no, ¿eh? Efectivamente, no, no se puede generalizar. Efectivamente. No se puede generalizar. Bueno, Enrique, y terminas cierto nivel de estudios porque enseguida te incorporas al trabajo de tu padre. Es que sin haber cumplido los 12 años, mi padre me quitó del colegio. Don Antonio decía que yo valía para estudiar, pero mi padre dijo que nada, que tal. Había que trabajar. Y me fui a las casas a trabajar con mi padre, con unas barraqueras que cogía llorando. Pero mira, ¿por dónde? Pues yo, clientes y clientas me apreciaban y me decían, hazlo como tú te guste. Eso vale mucho. Te digo, una señora, hazlo como tú te guste, ¿no? Pero también yo fui cambiando un poco la brocha gorda por la fina. Lo que pasa es que no podía vivir de la brocha fina en una población, entonces 23.000 habitantes y pico tuvo en 1975. O sea, quiero decirte que... Entonces, yo ya empecé con él, pero siempre tenía yo esa espina clavada de que no me gustaba, en fin, el trabajo este. Entonces, yo ya me fui a la mili, que por cierto, no quería irme a África y al final fui a Melilla. Aunque en el campamento estuve estupendamente, yo pinté la compañía, el capitán me permitió alguna escapada quizá aquí, incluso sin permiso, y el hombre me lo perdonó, un hombre extraordinario. Melilla ya fue peor. Melilla ya lo pasé peor. Estaba, estoy hablando del año 69, 70, ¿no? No estoy, estoy hablando en la dictadura, ¿no? Y entonces, pues había allí militares ya con más tiempo. Sí. Y entonces, pues estaban un poquito quemados y tal. Pero bueno, yo tiré allí como pude. Tuve algún problema de enfermedad. Tuve un poquito de anemia. Mi madre, que en paz descanse, fue a verme. Precisamente, mientras que se murió mi tío, el Vicente el Mudo, el que estaba en Colón de portero, ¿te acuerdas de él? ¿No? Y, en fin, luego ya terminé la mili, bueno, terminas adaptado y dices, bueno, pues si dura un año más, me da lo mismo ya, ¿sabes? Y sí, cuando llegué allí a Melilla, pues el coronel me llamó para que le pintara un retrato. Y ten en cuenta que yo era de momento pintor autodidacta y no me atreví yo, ten en cuenta que había tenido poco tiempo para dedicarme a ello, había pintado algún paisaje, pero le dije, mire usted, a mí me pasa esto. Yo no me atrevo, no vaya a ser que me salga mal. Luego ya, pues sí, luego ya con el tiempo, pues uno hace, pero entonces con 19 años o 20 que tenía, pues, y entonces me pusieron allí a... Con la brocha también, ¿sabes? Sí, el pintor de la compañía. Sí, de... sí, bueno, podría decirte que incluso tuve algún problema porque venían robando un cable de las garitas y
y como todas las tardes nos formaban para cada uno su destino, pues le dije al sargento, digo, mi sargento, digo, hay una escalera en una garita, digo, y me gustaría ir a por ella para poder pintar y tal. Y fui a por la escalera con la fatalidad de que me veo un teniente, que por cierto, don José Lacor Barceló, todavía me acordaré de él, y dice, aquí está el cuerpo del delito. Yo me quedé de piedra porque me creían que yo había quitado el cable. Y de hecho me estuve 48 horas en prevención. Pero había un capitán, un tal Varela, muy buena persona el hombre, y dice, te vas a venir a pintar a mi casa. Y fue a pintar a su casa mientras registraron mi taquilla, que hubiera tenido cables para colgar la ropa o algo así, pues. Entonces pusieron un cable que al tirar de los cables en el cuerpo de guardia sonaba la sirena. Una alarma. Y los cogieron. Una alarma y los cogieron. Los cogieron. Yo desde luego les dije que cuando estuve por la escalera me asomé por una ventana de la garita y vi corriendo unos chavales de 14 o 15 años moros al verme a mí. Entonces, efectivamente. Que esos serían los cuerpos del delito. Sí. Y luego ya regresas a Valdepeñas, Enrique, y te dedicas también un poco a la decoración. Sí, bueno, yo ya estuve siempre huyendo de la brocha gorda. De la brocha gorda. En parte. Aunque yo tenía una clientela muy buena y tal, pues incluso fui a pintar decorados al Meliá Castilla, al Escala. Y me veía toda la actuación y a las 2 de la mañana me ponía a pintar hasta otro día. Claro. Cuando terminaba la... Y bueno, hice algunos murales, pinté el de la... a Bodegas Espinosa, otros particulares, Luis Ibáñez, en fin, el de la Fundación, Antonio Sánchez Ruiz, el de las fiestas del vino de... el país invitado era Suecia, estuvo 10 o 12 días el mural de 30 metros cuadrados ahí en la plaza, que, por cierto, entonces mi casa tenía espacios muy grandes, y lo pinté en el mes de agosto, todos los días, 12 horas, de lunes a domingo. Y lo terminé, para que se inaugurara el día 1 de septiembre. ¿Sabes? Y entonces, pues, ya yo quería hacer algo. Incluso estuve en la Academia de Ramoncito Morales, estuve un año, y cuando terminé, me dice Ramón, Enrique, tú en 15 días te ganas más con chupatintas. Así me lo dijo Ramón. Y yo seguí con mi trabajo y alternándolo, ya me entero de en el año 79 de que han creado la UNED en Valdepeñas y que puedo hacer una carrera. Lo que pasa es que las perspectivas de carrera eran muy pocas. Derecho. Ya, había pocas opciones. Si hubiera habido a lo mejor, el último de las opciones, psicología, pues a lo mejor lo hubiera cogido, ¿no? Pero cogí derecho. Aprobé el acceso a la primera y empecé el primero de derecho. Pero yo veía que no era una cosa que me apasionaba demasiado. No me disgustaba, porque toda la historia del derecho, entonces era muy bonito, historia natural, etcétera. Pero no dije, Enrique, tú vas a terminar... No, fui un poco... También tuve un accidente, no lo he dicho, en Consolación. Tenía chavales trabajando en la estructura de la gasolinera. Fui a ver el trabajo, pisé el bolito y me caí al vacío. Me partí los talones. De 5 metros de alto, estoy vivo por milagro, aunque me resiento algunas veces. Y entonces, pues, ya digo, o sea que yo ya dije, bueno, perdona que a lo mejor alterne alguna cosa, pero es que me acuerdo de ello y me parece bien deciroslo, ¿no? Entonces yo viendo que, digo, voy a terminar la carrera con 40 años. Porque esto no voy a sacar curso por año, cosa que luego voy a saberte si lo saqué, ¿no? Yo no sé lo que es un bufete de abogados. ¿Qué hago luego yo con 38 o 40 años con la carrera de Derecho? Claro. Si no es una cosa que haya estado en un bufete, que lo haya practicado y tal. Entonces surgió la Universidad de Castilla-La Mancha y me lancé a Cuenca. Que hubo también algunos que me dijeron que no terminaba la carrera. Digo, no te preocupes, que la voy a terminar. Y, Enrique, terminas la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca, y luego empiezas a ejercer la docencia, ¿no? Sí. ¿En qué lugares has estado de profesor? Bueno, pues, profesor, yo... bueno, estuve también en las escuelas taller, tanto de Valdepeñas como de Manzanares. Pero ya de profesor, de formador. Sí, monitor, muchas veces incluso con titulación superior tuve que hacer otras cosas que no... Ya, sí, que no del nivel, ya, pero bueno. Ya. Y estando precisamente en Manzanares, en la escuela taller de Manzanares,
pues me salieron 4 ofertas de trabajo, incluido lo de Manzanares. Una era una casa de oficios que se iba a crear en la Torre Juan Abad. Uh-huh. Había aprobado ya el este y solamente me faltaba la entrevista. Lo otro eran los colegios privados de Valdepeñas, pero no tenía la jornada completa. Ya. Y el cuarto era que me salió un año para ir a Bolaños de Calatrava la jornada completa. Todo el fin de semana estuve dándole al coco que hacía, porque claro, 4 ofertas de trabajo, ahora ya que las tuvieron muchos, ¿no? Y entonces le pregunté a personas que ya estaban profesores, que yo conocía, oye, ¿qué tal? Y dice, yo cogería esto. Y entonces me fui a Bolaños, un año. Muy bien, en Bolaños. Pero el año siguiente, como era interino y no había posiciones, pues me quedé en paro un poco. Uh-huh. Y Miguel Velas Lucas Torres, que era director de la Escuela de Artes de Tomelloso, tenía mucha amistad con él, dice, Enrique, ha salido una plaza en León para Ponferrada en procesos y productos en madera y mueble. Y entonces me presenté y me quedé el primero. Uh-huh. Y me fui. Estuve un año allí, que por cierto, cuando fui, me volví en Medina del Campo, del frío que hacía. Ya. Y le dije a la directora de personal, a la jefa de personal, digo, mire usted, digo, me he venido, yo le mentí, porque mi madre se ha quedado sola y tal, y me dice, ¿no tienes hermanas? Digo, sí, tal. Dice, mira, te doy 48 horas para que te lo pienses, que otra persona hubiera tirado de la lista. Ya, pero ya, sí. Eso está claro. Luego ya tuve detalles con ella, le regalé mis libros que he publicado y algún cuadrito pequeño, en fin, porque fue muy humana esa mujer conmigo. Estuve un año y sin terminar me llamó Miguel Vela otra vez, dice, como estás en las listas de también de teoría y práctica del diseño, ha salido una plaza en Tomelloso. Uh-huh. Y me fui a Tomelloso, 2 años, yo creía que me iba a jubilar allí, pero luego hubo problemas en Tomelloso, porque incluso en las escuelas de estas de arte, no es como secundaria, hay un politiqueo ahí que no veas, había una señora que tenía plaza fija, pero no tenía alumnado, y entonces luchaba por coger la plaza de dirección. Uh-huh. Y Miguel lo pasó muy mal porque le ponían carteles allí, incluso le dio un infarto a Miguel. Uh-huh. Vela, y yo, ella ya al salir de directora, en vez de tirar de mi lista, tiró de otra paralela, proyecto de arte decorativo, y entonces me fui al Magro. Yeah. A procesos y productos de madera y mueble otra vez, 2 años, y desde allí me fui a Santa Cruz. Ya secundaria, de Mudela. Secundaria. Después pues he estado en muchísimos sitios, he estado en alternando en Membrilla, en Madridejos. Uh-huh. En Tomelloso, en el Airén, en el Instituto de Airén, aparte de la escuela, estuve en Almagro, bueno, en Almagro ya lo he dicho, he estado en muchos pueblos, pero te vaya acordando. Ya, Almodóvar, sí, ya hasta La Solana. ¿Hasta tu jubilación, que fue en Valdepeñas o dónde fue? No, fue en La Solana, ya pues, estuve un poco dado de baja. Ya. Un malestar que tenía. Bueno, entonces el capítulo, si quieres, Enrique, lo dejamos ahí. Y ahora volvemos la vista atrás, porque nos has dicho que naciste aquí prácticamente donde estamos. Sí. Manteniendo esta entrevista. ¿Qué recuerdos tienes del barrio entonces, de tu infancia y tu juventud, que ya nos has dicho que principalmente te dedicabas a trabajar con tu padre, bueno, a ayudarle, pues, en la pintura? Yo te puedo decir que era muy pequeño, pero yo quiero recordar que la calle estaba a 2 aguas, empedrada. Uh-huh. Y que el padre Matías Orratz. Uh-huh. Fue el que la entarugó hasta casi donde estaba la fábrica de garrafas de Soler. Sí. O sea, hasta la rotonda. Uh-huh. ¿Sabes? Y bueno, aquí jugábamos a las bolas, jugábamos al mocho, a la piola, incluso hacíamos hasta otras burras que no lo voy a decir, con un bote de colocar en la ventana. Pero lo gracioso es que ahí enfrente había una granja y había una acera con tierra. Y ahí jugábamos al triángulo y al guá. Bueno, pues un día las bolas, gané 5,60 y me fui al cine con lo que gané. A perra, perra, ¿eh? Uh-huh. Hay que echarle. ¿Sabes? Y entonces los pitos que vendían ahí a un ramo de estos, un 10 céntimos, me acuerdo de mucho, había vaquerías. También por esta zona. Sí, claro, estaba la vaquera ahí donde vive ahora, enfrente de la frutería. Estaba aquí Alfonso, le decíamos la moto, porque iba el nombre así, el hijo también, murieron todos. Había en la calle Mesta, eso en el pregón de la Virgen, lo digo todo lo que había, el caminillo, había muchos, sí. Una de tus preferencias
es sin duda viajar, porque tengo entendido, Enrique, que te gusta mucho viajar, sí, tanto por placer como por tu profesión, sí, por ver cosas nuevas y demás. Sí. Bueno, yo he sido un atrevido porque incluso me fui con el cuatro latas, que lo tengo ahí enfrente, que deja eso libre, que tendrá el coche 30 y tantos años, me fui a Alemania, al Gelsenkirchen, que estaba mi amigo, mi vecino, que fuimos amigos, Ángel Luis, que vivía aquí más para abajo, y llegué hasta su casa con el coche. Eso sí, nuevo el coche. Claro, coche nuevo, ¿vas a dónde? A estreno. A estreno. La mejor marca, nuevo, ¿no? Sí, no obstante, primero pasamos por Bélgica, o sea, por Bruselas. Por cierto, pasé por aquí gran y ni me enteré, porque estaba puesto en alemán, Aachen, y ni me enteré. Sé que allí coronaron a Juan Carlos primero. Y bueno, empezó por este, que no me acuerdo ahora mismo de... es que no me acuerdo el rey, que, los reyes estos de... Entonces, también me fui a Italia con un 127 que tenía doble carburador, doble cuerpo, a Florencia, Roma, a Italia varias veces, digo, perdón, a Portugal varias veces. Es decir, que ha sido un hombre de viajar, de ver cosas. Sí, yo... Bueno, sí, ahora vamos a pasar a otro capítulo tuyo más en plan profesional, es decir, en lo que significa para ti la pintura. También nos consta que has escrito y estás escribiendo algunos libros. En definitiva, un poco ya el perfil, diríamos, dentro de este capítulo de Conversaciones a orillas del río Jabalón, el perfil profesional. Así que, si te parece, Enrique, te vamos a acompañar a donde tú habitualmente trabajas. Sí, sí. Y vamos a tener una segunda parte de esta entrevista. Vale. De acuerdo. Bueno, pues en esta segunda parte de la entrevista, de la conversación a orillas del río Jabalón que mantenemos con Enrique Pedrero Muñoz, ha tenido la gentileza que bajemos a su estudio. Aquí, Enrique, pasa muchas horas. Muchos. Media vida. Media vida llevas aquí. Sí. Media vida, casi. Bueno, vamos con tu perfil ese profesional, que ya lo hemos tratado antes en el plano de la docencia y demás. Pero vamos a ver, ¿cuántas obras llevarás pintadas? Yo calculo de que como mínimo, sin exagerar, de 600 o más, sepa Dios, no las he contabilizado, pero ¿y qué muchas. ¿Qué tipo de pintura prefieres? Bueno, yo en la facultad tuve que hacer mucha abstracción, lo último, porque además era una facultad que estaba muy influenciada por Saura, Zobel, Cuenca, y el profesorado pues se inclinaba mucho por la abstracción, y el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, ¿no? Entonces tuve que hacer muchas veces abstracción y otras tendencias para darle gusto a los profesores. Yo cuando terminé la carrera, yo ya fui fiel a mi estilo, aunque después ha habido clientes que me han pedido abstracción, y hace unos años que está haciendo otra vez abstracción, ahora si queréis lo veis. Y, o sea, hice entonces, que tengo todavía por ahí algunos, otros se vendieron, y, o sea, que yo me veo capacitado para hacer abstracción, porque como, es que hay una cosa que no he dicho, aunque yo detestaba con ese, no quería el trabajo con mi padre, sin embargo, reconozco que lo que aprendí con él, y por mi cuenta, no me lo enseñó en la facultad. Ya. Seguro, aquí hacíamos el óleo con aceite de linaza, blanco nevino, abayalde, tierras minerales, de plomo. Todo eso no se estudia. No, pintura. Eso se aprende en el día a día y con un maestro como era tu padre. Claro, la pintura al temple, con la de conejo y todo esto. En fin, restauración hice muchísimas, entre ellas a la cofradía de Jesús Caído, entre otras. O sea que yo he hecho de todo. En decoración he hecho de todo. ¿Y hacia dónde camina, Enrique, actualmente la pintura, las bellas artes en definitiva? Porque hay una amalgama de estilos impresionante. ¿Hablas a nivel general? A nivel general. Bueno, el arte actual pues es así, ¿no? Hay un eclecticismo, donde vale todo. Lo que pasa es que luego, ahí está la clave. Tú puedes pintar realismo, hiperrealismo, pero a ver cómo lo pintas.
Porque ahora pinta muchísima gente, pero esto es fruto de muchos años de trabajo. Ya. Entonces hay de todo como en botica. Lo que sí está claro que se ven por ahí cosas que yo la verdad me cuesta, porque como ya eso se ha pasado, o sea, es decir, la abstracción ha tenido su época. Entonces, no sé qué pasa en el arte, que la historia se repite. Ya. Al principio del siglo se repitió en el 19, perdón, en el 20, y ahora igual, ¿no? Entonces se lleva todo, ¿eh? Entonces, ¿dónde camina el arte? Pues mira, la informática, la infografía, todo esto se está imponiendo mucho. Ya. La fotografía se reconoce como arte, lo que pasa es que es el ojo y la cámara. Entonces, el ojo y la cámara es una cosa, y tú estás con una obra X tiempo, por ejemplo, el cuadro de Valdepeñas, 2 años, ese cuadro pues tienes que saber dibujar, saber lo que es la perspectiva, saber lo que es el color, una puesta del sol, etcétera, etcétera. O sea, pues sí, tú puedes ser muy listo, puedes hacer una fotografía muy buena, darle una pátina, lo que quieras, sepia, lo que sea, ¿no? Pero es distinto a la pintura. Y se está imponiendo mucho en la fotografía, ¿eh? Uh-huh. Pero gente de mi gremio la quiere. Pero vamos, yo como estoy también en la crítica, pues admito todo. ¿Sí? Efectivamente. Bueno, ¿y de qué premios te sientes más satisfechos? ¿De los que hayas conseguido en exposiciones que te has presentado, en concursos en este caso? Bueno, yo tengo varios, claro. Los primeros que tuve fue en Valdepeñas, en la comarcal y luego provincial que fue. Que fue el cuadro aquel del Puente de los Llanos, no sé si tú lo, que además me hiciste una entrevista entonces, el cuadro también del convento, de, que, para el grupo este, ¿cómo era? Chilanco, sí. Que me lo premiaron también, luego el premio del Cervantes, que yo no lo entré porque era el premio muy bajo. Después vino en Puerto Llano, en escultura, que aunque yo no me inclino demasiado por la escultura, sin embargo he tenido mucha suerte en las esculturas, en los premios y todo esto. Yo en la facultad aquí de muchas asignaturas, diseño, historia de la arquitectura, vídeo, pintura, bueno, aparte de pintura, escultura, dibujo, técnico, artístico, etcétera. Entonces, en Puerto Llano me dieron en 90 creo que era, el Premio Nacional a la Forma, en la Exposición Nacional de Puerto Llano. Después me dieron otro premio en Pedro Muñoz. Espérate, me voy acordando de los premios. Bueno, los más destacados, Enrique. Sí, ese de... Se trata ahora de hacer una relación de premios. Sí, sí, bueno, también en Puerto Llano, en fin, la medalla de mérito me dieron también en el año 2000 la Asociación Española de Pintores y Escultores. ¿A la cual perteneces? Pues de momento me he borrado un poco porque estoy muy liado. Claro. Estoy en la Asociación Española de Críticos de Arte ahora mismo. Críticos de Arte. Además, porque mira, yo ahora mismo, por ejemplo, voy a Arco, cuando vaya, me veo todas las exposiciones. Tengo entrada libre como prensa, como soy crítico, y también parking. O sea, que es que tú fíjate... La ventaja. Claro. Me viene muy bien, te pones al día, en Estampa estuve, en fin, a Fitur no podía ir porque estaba con el resfriado, o la gripe, lo que fuera, en fin, que, pero vamos, yo a la EP pues la considero, de hecho aquí en Valdepeñas existe el Salón de Primavera, gracias a Rosa Martínez de la Hidalga, que era entonces presidenta, y me dijo, Enrique, Valdepeñas tiene mucho rango con la Internacional de Artes Plásticas. Quiero hacer una exposición en Valdepeñas. Y entonces me lancé en Valdepeñas a pedir dinero, que decía la gente, bueno, Enrique, tú no tienes por qué pedir dinero para poderlo hacer en Valdepeñas. Que sigue presente el Salón de Primera desde el 2006. Bueno, en cuanto a la pintura, en principio lo vamos a dejar porque vamos a pasar a otra faceta tuya. A la de, como has dicho, crítico de arte, pero también escritor. Sí. Has escrito varios libros de arte y ahora creo que estás inmerso en una obra de mucho calado y de mucho trabajo. Sí, yo empecé a escribir pues en el año 75, por ahí. Después he escrito muchas, las habré visto tú, muchas, incluso para tu periódico donde estabas, he mandado muchas crónicas. Porque sí, siempre he compaginado la pluma con el pincel, no sé por qué. A lo mejor es que hubiese sido a lo mejor también periodista o escritor también, ¿no? Y además yo creo que el artista se tiene que culturalizar, cultivarse. Cultivar. Cultivarse y ser un radar,
de que captes todo para luego transmitirlo, ¿no? Efectivamente. Y entonces me estabas preguntando lo del libro. Bueno, lo del libro era una cosa que lo tenía yo hace tiempo, llevo bastante tiempo con ello. Es como, yo diría, como una historia del arte de Valdepeñas, que en principio iba a ser, bueno, y de hecho lo es, ¿no? Lo que pasa es que lo he hecho un desglose, porque se ponía enorme, y he tratado de dejar aparte la farándula, la idiosincrasia y el costumbrismo y todo eso en otro, y este es un poco más serio. En este lleva, pues lleva arqueología, arquitectura, civil y religiosa, lleva luego también pues otros factores, aparte de escultura, pintura, artesanía, oficios extinguidos, pero también cómo llega el agua a Valdepeñas, toda la historia de la luz eléctrica, del tren del vino, el tren del trenillo, etcétera, etcétera. O sea, es que es enorme. ¿Y, si y eso qué idea vistazo, tienes? ¿De publicarlo o...? Pues lo que menos estoy pensando ahora mismo es en publicarlo, porque disfruto mucho con ello, estoy involucrado con ello. El médico que me ha operado de la vista dice que lo que tengo que hacer es pintar. Pero yo lo que quiero también es avanzarlo, porque en la primavera me pondré a terminar esto que está... Este está casi, le falta muy poco a este. Esto le falta un poco más, ¿no? Y entonces, pues, la primavera... Pero es que, claro, en la primavera es que puedes abrir las ventanas, no absorbes tanto los olores de la pintura, del plomo y todo esto, ¿no? Y entonces, pues, yo quiero avanzarlo, aunque sé que no lo voy a terminar ahora, eso tiene muchísimo trabajo. Verás por ahí toda la documentación que tengo de libros y de revistas. ¿Y eso ha surgido por iniciativa tuya, Enrique? Sí, sí, sí. Bueno, yo es que en la facultad también tuve... era como filosofía. No me acuerdo cómo se llamaba esa asignatura, que también saqué buena nota, y escribí sobre la mujer y el mal, en el sentido de la ideología que había entre Eva y Pandora, de que la mujer era el producto de la mala, en fin, pero en cuestión artística, es decir, lo que se había escrito y lo que se había pintado a nivel cultural y artístico desde entonces, que es enorme, ¿no? Y otras cosas que también escribí. Por ejemplo, cuando me disfracé en Madrid de mendigo, una performance. Y lo contaste la experiencia en un libro. Sí, bueno, yo estaba en la facultad y entre otras asignaturas que tenía era antropología del arte. Y entonces yo me estuve preparando a ver qué hacía, a ver qué hacía, y tenía mi madre en paz descanse ropa en el baúl de un abrigo de estos de pata de gallo con las telarañas. Sí, ropa antigua. Antigua, con las telarañas y el polvo me la puse, o sea, no me lo quité, que de hecho me echó la policía en un sitio y luego me fui a otro, ¿no? Pero estuve una mañana lo suficiente metido en el personaje, porque yo estuve varios días metiéndome en el personaje antes de ir, ¿eh? Y entonces, pues, ya lo cuento en el libro, tú lo conoces, y en fin, estaríamos aquí, ¿no? Y le gustó muchísimo al profesor, y me dijo, Enrique, esto cuando pueda lo pasas a limpio y lo publicas. Y ya cuando se murió mi madre me quedé un poco triste y tal, y entonces pues me dediqué a terminar el libro. Y luego ya se publicó, y en fin, la Junta de Comunidades me apoyó económicamente, la Consejería de Cultura. Y entonces, ¿qué prefieres? Aunque casi la pregunta está respondida. Nos hemos dejado el doctorado, pero bueno, eso es aparte. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Pintura o actualmente te inclinas más por la escritura? Bueno, ¿sabes lo que pasa también? Que yo tuve la caída, como te he dicho antes, y yo me resiento mucho de los pies. Entonces, no, de pie. Claro, entonces, de todas formas, me gustan las dos cosas. Las dos cosas. Es que cuando ya te cultivas, te gusta, no sé, alternarlo. No obstante, te voy a decir una cosa. En el libro, en los dos, va a haber obras mías de calles y cosas de Valdepeñas, pero también de otros artistas. Ya. O sea, por ejemplo, hay un dibujo de Manuel Caro Patón, a plumilla, del año 53, creo que, pues lo tengo ahí. ¿Cómo era el convento, los cenitarios, sin el mamotreto? Ya, del colegio. Del colegio. De la fuente en el medio. Ya. Y otros, por ejemplo, hay un dibujo también de la Virgen de la Cabeza, de Pedro García, o de en artesanos, pues, de los cuberos, de Rúa, en fin, hay cosas ahí, de incluso estoy aprovechando para meter cuadros míos, porque yo me preocupo mucho de pintar cosas de Valdepeñas, y las estoy metiendo en el libro, de incluso ya con cierta antigüedad, de 20, 30, 40 años, algunas obras.
Dejando al margen eso, ya para ir concluyendo, ¿qué opinas, Enrique? Tú viajas mucho, no solamente a esos sitios, nos has dicho, fuera de España, pero también por los campos de Montiel y por otras. Sí. Es lo que se denomina la despoblación, cómo se están quedando. Bueno, el campo de Montiel está abandonado. Y lo que es peor, que es que yo cuando oigo que dicen que van a hacer como el otro día, el de los empresarios de Ciudad Real, Marín creo que es, que dice que la A42 que pase a vaya a Ciudad Real, la del desdoblamiento de Alcázar, y no dicen nada de la del cuarto centenario, para decirle, bueno, la del cuarto centenario, ¿para cuándo es? ¿Para el quinto? Claro, porque aquí tenemos políticos y tienen que preocuparse de ello. Y el campo de Montiel, esta autovía podría terminar en Alcaraz, que viene la de Bailén Albacete, que se la están haciendo también. Entonces, vamos a ver, Infantes, yo tengo amigos en Infantes, admiro Infantes, y tiene 5.000 y pico, y como se descuide se quedan sin juzgado. Ahora le van a hacer una ITV, espero que se haga, en fin, pero vamos, es que está. El campo de Montiel, sobre todo, yo lo veo, que es lo que más tenemos por aquí cercano. No obstante, me conozco bastante porque ya sabes que hice para la Asociación Española de Pintores y Escultores dos exposiciones itinerantes. La del Greco y la de Cervantes, que estuvimos por varias ciudades de Castilla-La Mancha. ¿Y qué opinas también? Hay mucha concienciación ahora, Enrique, en torno al cuidado del medio ambiente. Nos estamos cargando la naturaleza, la atmósfera y tal. ¿Qué opinión te sugiere eso? Hombre, creo que muchas veces la juventud dice que si nosotros hemos derrochado, pero tú vas, por ejemplo, a la Feria Ciudad Real y ves dónde han estado tomando la juventud. El botellón, y aquí parece que ha pasado la guerra. No se preocupan de recogerlo y llevarlo al contenedor, para empezar. O sea, todos tenemos bastante de culpa. Yo ya me preocupo de no echar nada a las tarjetas, de barnices, de pinturas y todo esto. Porque realmente es que donde va a parar es a los ríos y a los mares. Claro. O sea, que es que hay que mentalizarse de ello, ¿no? Nos va a todos. Nos va a todos. Pues Enrique, hemos pasado contigo una amenísima conversación. Hemos tocado, yo diría, que prácticamente todos los palos. Sobre todo nos hemos centrado, pues a ver, en un doctor en Bellas Artes, pues en la cultura, que es lo que a ti te caracteriza. No me resta sino agradecerte de nuevo la atención por habernos recibido en tu casa. Y bueno, pues ahí está la cámara, por si deseas añadir alguna cosa más. Bueno, en primer lugar, agradecerlo también a vosotros. Hoy ahí se inclina por venir a visitarme y darle las gracias a los telespectadores, claro. Pues nos emplazamos en otra ocasión, Enrique, porque he querido ver que el libro va a tener mucho interés, el que estás preparando. Sí, el otro será menos, el otro quedará más, pero este es, tiene mucho, y además yo disfruto mucho porque hay cosas inéditas. Hay cosas inéditas ahí, que muchas veces, Enrique, vas a poderlo terminar, bueno, pero sí, ¿no? Pero muchísima documentación, muchas notas que muchas veces vas ampliando y luego dices, pero bueno, esta nota tal, y tienes que estar buscando otra vez el medio, o el libro, o la revista, tal. Sí, en fin. Que muy laborioso. Muy laborioso, muy laborioso. Gracias, Enrique Pedrero Muñoz. Aquí concluye este nuevo capítulo, Conversaciones a orillas del río Jabalón.